El piojo. Ok, buenos días. Vamos, hoy les voy a enseñar algo, gente. Lo que pasa es que me compré como 4 cosas de maquillaje. Entonces, como que voy a hacer un routine skincare makeover. Déjame, vamos a ver qué música ponemos así. Vale. ¿Cuál tú crees? Ay, 2010 Feel Good Mix. Vamos con esta. ¡Ah! Hoy es un buen día, hoy es un buen día, hoy es un buen día. ¿Qué? Vamos a ver, vamos a ver,
Dame bajar esto. Hoy es un buen día. Ok, ya vamos a... Nazareth, ¿has visto mi banda de pelo? No, mamá, ¿cómo está? ¿Cómo que no está? Allá, ahí, aquí. ¿Dónde? Aquí. Ah, sí, ahí no está. Ahí no está. Bueno, yo creo que nos vamos a poner esto aquí porque... Tetita, pues vamos a ver tetita. Déjame poner esto aquí. Para estar como que más en confi. Mira esta. Esta, ya. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a esta? Mira. No, no, ahí no. No hay uno que se apaga el chat. Nene, ven, te deja la niñería. Ay, no, mi amor, porque tú eres mi bebé. ¿Cuál es porque yo? Vente. No, vente. Taco. Ok, vamos a hacer, vamos a maquillarnos. Goy. Espérate que. Ok. Vamos. Vamos ahora a maquillarnos. Pero les voy a enseñar unos productos. Yo aquí voy enseñando productos. Gente, lo compré en Walmart. Pero es que quiero ver cómo cambia mi cara. Dale esta bola. Nazaré, pero. Dios te bendiga, mamá. Mira, ahora tienes que aprender a pedir la bendición. Bendición. Dios te bendiga. Dale, vamos a... La. Ahora dímelo. Dímelo ahora. Dime bendición. Bendición. Dios te bendiga. Muy bien. Bendición. Dios te bendiga. Ok. Bendita. Dame bajar eso. De los... Ok. La E. Espérate, mamá. Échate para acá. Ok, vamos ahora a maquillar, ¿no? Ay, es que ya, es que se apagó porque ya, ya parece que la dueña dijo, no se puede ver más televisión. Ya no se puede ver música. Pero está bien, déjalo ahí porque yo creo que es que se dañó. Ay, tus juguetes se quedaron en carro. Ay, juguete. ¿Qué? Está bien, mamá, no te preocupes. Ok. Hello. A mi juguete. Mira, está llamando. ¿A quién tú llamas? Miguel Juguete. ¿A quién? Juguete, no sé, no hay. No hay. ¿Aquí? Aquí no hay. No. Pero está bien, conseguimos. ¿Te parece bien? ¿Conseguimos algo de juguete ya mismito? Aquí. Ok. Ok, vamos. Vamos a limpiarnos la cara. Esta es mi rutina de skincare nueva. Entonces. ¿Qué pasó? Que aquí la gente es bien cachivachera. Di cachivachera. Y cantera. Cachivachera, no. Cachera, no. No. Adiós. Dile adiós a las cachivacheras. Adiós. 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 No, no le dejes ahí todavía. Todavía. Hasta que mamá termine de maquillaje. De los tetas. Pues vente, güey. Tú estás brincando mucho. Quieres teta, pero sigues brincando. Ah. Ok. De los tetas. Mamá. Espérate. No, por acá, que me tiras la camisa. Dale. Ok. Vamos a maquillar, ¿no? Y les voy a enseñar. Gente, ayer tenía ganas de salir, pero no salí porque hoy voy a salir. Dice... Nunca he visto a Nazaret bien peinada con su muñito.
Porque tú eres la única zángana. Ay, no eres la única zángana. Eres la única cachivachera que quiere cargar al bebé recién nacido con un lazo que parece que es del tamaño de la cara tuya. Por eso. Pero mi hija, como yo respeto su naturalidad, no tengo que cargarla con muchos lazos ni con muchas cosas. Ella me elige si quiere ponerse lazo o no se los quiere poner. Así que deja de estar diciendo que mi hija no está bien peinadita, porque mi hija se ve hermosa, es bella, no necesita lazos para estar bonita y estar peinada. Ay no. Vamos a ponernos la base. Dame un break, mamá. ¿Me puedes quitar la tetita rápido? Tengo teta. Déjame coger esto. Ay, perdón. Te di, mamá. María, no. Quiero hospital. Que quiero hospital. Ya lo notaré, qué dramática. ¿Por qué quieres hospital? Mira esta. ¿No? Pero ¿y por qué tú quieres hospital? Se tira, ya lo, le cae encima. ¿Usted vio, no? Le cae encima. ¿Está grave, Nazaré? Ay. ¿Qué necesitas hacer? Ay, bendito el hospital. Pero en el hospital te sacan sangre, te pullan así. ¿Te gusta que te pullen? Sí. Dale, Nazaré. Espérate, mamá, que tienes esto pillado. Ay, claro, Nazaré, yo nunca le he puesto nada, nada más gorra. Nada más gorrita. Pero más nada. Y ella ahora está en la etapa de que no quiere lacito. Así que yo la respeto, por ahí ella tiene un pinche. Tengo que comprarle porque todos los desaparecen. Así que, tú sabes, como que. Ok, la rutina. La primera parte es ponernos bases. Ya tu cara tiene el primer, porque el aceite natural de la piel te sirve como primer. Entonces ayer estaba yo y quiero salir, pero no, gente, yo fui consistente. Yo dije, Licha, tienes en las venas el vicio de la calle, tienes el vicio de la calle, y no salí. Gente, ¿vieron? No salí, me quedé en la casita durmiendo, bien acurrucadita. Entonces, no salí. Ay, gente, esta base me queda muy blanca. Entonces, ay, sí, me queda blanca, me se ha bloqueado el sol. Ok, yo tenía vicio de calle, pero no salí porque dije, no puedo salir porque mañana, hoy voy a salir por lo del video. Vamos a ir a comprar un café bien bonito porque me tengo que ver más bonita. Ay, gente, estoy emocionada porque me voy a acicalar. Ay, Leilani, te tengo que confirmar para cuándo me vas a maquillar hoy. ¡Ah! Me van a maquillar hoy bien bonito y me van a tirar unas fotos bien bonitas. Y tú, cachivachera y cachendosa, me vas a dar like. Claro que sí. Me tienes que dar like, gente, porque en mi página personal, porque me va a ver bella, bella, bella. Entonces, me voy a ver hermosa y vamos a grabar el video. Ay, gente, una película. Ay, me voy a sentir mucho hoy. Hoy no me soporten. Hoy si me ven en la calle me van a ver, me voy a ver así. Ay, me gusta así con Guille. Ay, así voy a virar la cara. Que me saluden, voy a hacer. Ay, me gusta. Pero sin ponerme traje. Miguel me dijo que me pusiera pantalón de cuero. Miguel me dijo, es que Miguel sabe vestir. Miguel me dijo, ponte un pantaloncito de cuero así de noche y una camisa que sea así para la ocasión. ¿Qué ustedes opinan?
¿Qué ustedes opinan? ¿Me pongo traje o pantalón de cuero? ¿Qué tú opinas? ¿Pantalón o traje? Traje. ¿Cómo? Traje. Ok. Entonces, ahí no sale. Entonces, me va a dejar bien bella. Y entonces, pues Miguel me dijo que sería bueno que me puse un pantaloncito de cuero. Entonces, gente, estamos preparando la piel. Esto es un tip. Tú te pones un tono más claro y luego te pones un tono más oscuro. Y así, pues, te da ese detalle de porcelana. Ay, yo dije, estoy arrastrando una lagaña. No, no es una lagaña. Ay. Yo creo que sí. Anyways. Entonces. Nazaré dándome palmadita. Qué bella tú eres. Entonces. Un pantalón de cuero y una camisa de brillo bien cachendos. Ay, bien sexy. Pero es que con el pantalón de cuero no puedo bailar. No voy a poder perrear. Entonces, ¿de qué vale yo estar allí? Vamos a Marullo. ¿Quién va a Marullo hoy? Tienes que ir a Marullo. A Marullo. A Marullo, 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 Marullo. Tienen que ir a Marullo. A Marullo. Hoy vamos a Marullo y hoy vas. Si vas, vas a salir en el video. Así que, vayan. Ay, no. Perrito orgánico. Ay, sí, gente. Pero no es, no es apto para señoras mayores y sañosas, porque en verdad es una canción de party, de jangueo. So, no tiene nada que ver con la maternidad, con la lactancia. Tú sabes, para que no empiecen con la... Ay, Licha. Ay, Licha, tú estás haciendo eso. Ay, esto me lo memoricé de alguien. De alguien. Ok. Pantalón de cuero. Ve, yo me estoy recogiendo cosas de la cara. Espérate. Las impurezas se me están saliendo. Espérate. Entonces. Entonces, vamos a hacer eso. Acho, Nazaré, estoy bien cómoda. Nazaré es comodísima. Espérate, mamá, que se te ve el paño. Esa nena está grande para dar teta. Tú estás grande para estar metiéndote en la vida ajena, fíjate. Y nadie a ti te dice nada. Nadie te dice lo cachivachero y lo presenta que eres. Ok. Entonces, pues, el pantalón de cuero no me va a hacer... No me va a lucir, perrear. Entonces, pues, como que no sé si ponerme. Espérate. Es que yo creo que... Sí. Ya. No, no te ahogues, no te ahogues. ¿Viste? Para que sé que no tengo leche, ¿viste? Ay, no sabes. Ya. Entonces... No sé si ponerme un... Teresa, yo también te amo. Mira, no sé si poner, si ponerme un pantalón de cuero o trajecito así como el azul, pero obviamente otro. Ah, le voy a hacer un unboxing de Walmart. Mira, estoy probando esta Always 99, que es como que más flexible. Están como a 3 pesos, pero son como más flexibles y como a mí se me mueven. Es que a veces yo estoy muy movida y como que a veces tú sabes que tú no se pone el panty y el flujo se va para el lado. No sé por qué pasa eso en vez de fijarse. Se tiene que fijar en el panty y no pasa. Entonces aquí dice como que Always Radiant Daily Liners. Entonces 100% odor free. Es decir, que no tienen olor. Entonces tú lo abres y es bien, chequense. Es tan fuerte el pegamento, gente, que no se te va a mover en toda la noche, en todo el día. Hagas lo que hagas. Va a tener puntería. Y ¡pup!
y ya ahí lo saca. Mira, es como, ¿ves? Se pega y no hay quien lo, tú sabes. Entonces, se abre. Me compré desodorante que ya me hacía falta. Ay, no monto desodorante. Este desodorante es de Pomegran. Entonces, me compré polvo. Un polvo de este, que no había el infalible de mi color. Entonces, Acho Goyi. Es el que yo uso y te encanta. Todo lo que hagas tu hija lo aprenderá. ¿Y qué tú haces? Ay, no, iba a decir algo cafre, pero no lo voy a decir. Gente, ¿viste cómo yo cambio de color? Camaleón, me dicen. ¿Así? Me dicen la camaleón. ¿Así? Me puedo camuflajear. Voy a grabar esto. De. Organi, ¿ese spray no es bueno para la capa de ozono? No sé. Yo todavía no soy ambientalista. Intento reciclar. Mamá, de esto. Pero no soy ambientalista todavía. Mamá, dime. De esto. Eso es spray make, eso es para el final cuando termine el make-up. ¿Este polvo es bueno? Sí. De menos. Este no tiene aluminio. Este no tiene aluminio. Déjame ver si este. Porque yo había comprado uno que no tenía aluminio. No sé. Bopado. No le nega bobero. Bepi, ¿vieron? Vieron. Este no hay bobero. No. ¿Este color me queda bien? Sí, torón. Voy a ponerle este. ¿Qué tú dices? Este. ¿Qué le vas a decir a las personas? Este me da este. Puta, la URI. Hoy me voy a ver bien bella, gente. Ay, estoy bien motivada, ya creo que sea de noche. Desacado, desacado today, desacado, desacado, desacado. And you are sleeping, right? You are sleep tonight? No, my dear. Are you asleep tonight? Yes. Say yes. Say yes. 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 Ah, ¿sabes cómo se queda? Say yes. Say yes. Oye. Que diga yes. Yes. Do you sleep tonight? Yes. Yes, you sleep tonight. Because your mom needs this account. No, mentira. Este. Ay, se pegó eso. Quítatelo. Quítatelo. Entonces, vamos a hacer lo del video. So, gente, vayan. ¿Quién va para Maruyo? ¿Quién va para Maruyo hoy? ¿Ay, yo? ¿Ay, yo? ¡Ay! No, no le dejes ahí, que todavía no he terminado. Que tu mamá ahora es beauty influencer. Beauty influencer, skincare routine to daily. No, nena, no, la luz la necesito. Mira, vete, en la sala hay como una cabrita. La cabrita que tú trajiste de los juguetes, vete, tráela. Vete. Vete un ratito. Un ratito. Un ratito nada más.
Hacho, para bañarme, gente, estuve ahí al lado de la ducha llorando y yo, Nazaré, ¿pero qué te pasa? ¡Teta! Teta y yo, Nazaré, pero dame un break, o sea, me estoy bañando. Yo no sé, a Nazaré le da la rabieta. Le da, gente, le da. Y yo bañándome y me preguntaba, ¿qué hace? Y yo, Nazaré, me estoy bañando, ¿qué quieres que haga? Vamos a Marullo. Yo nadie, no sé. A mí me comparan con Jenny Moa, pero es que yo ni veo sus lives, como que yo no sé cómo ella actúa como tal. Dime. Ah, eso es para abrir el vino. ¿Qué hace? Maquillándome. Ay, los rotos se nota. Ay, tengo un moco. Nazaré, ¿me traes papel? Ah, no, aquí yo tengo. Ay, no. Es a rayo. Mira esto. Es a rayo, espérate, Nazaré. Mira esto. Dame sacarme este moco, mamá, que estoy bien mocosa. Y eso no es para jugar. Ahí donde hay un espejo, anyways. Me voy a ver aquí con ustedes. Ay, ay. Mamá. En verdad, yo no tengo tiempo para ver live de otras personas. Mamá, ¿qué? Está ahí. Johnny, a mí no me gusta ni ver live. No sé, yo no. Yo soy mamá, como mira, que. Mira, está ahí. Está ahí. Ahí. Ya me estoy haciendo aquí una succión. Y eso que me conocen ahora, que no me conocieron en los lives de madrugada. No, ¿quién está? No, que eso es peligroso. Eso te puedes cortar. Eso se te puede espetar y botar sangre y te puedes desangrar. ¿Qué le iba a decir? ¿Quiénes están en los lives de madrugada? Mamá, mira, no, mamá. Te amo. Yo también. Te amo. Mamá, esto no. Pues peíname, Nazaré. Quítate esto, mamá. Voy. No veo. ¿Qué tú estarás haciendo, va? ¿Qué tú estarás haciendo? Yo creo que ya. Adiós. Ah, mira, sé que hay un espejito y no se me había dado cuenta. Espérate. Wow, me queda perfecto. Wow, me queda perfecta la piel, mira. Wow, no tengo ni una sola mancha. Yo y eran los mejores más relajados. ¿Verdad, Angélica? Angélica es que es testigo de los lives. Yo no copio a nadie. Los lives de madrugada estaban brutales. De ahí sacaron el video del NIE. Que decía que me estaba cicalando el NIE, me corté. Qué vergüenza, ¿verdad? Pero es que eran poquitas personas ahí. ¿Y sabes quién sacó ese video, verdad? Ese video lo sacó Bárbara. Después de toda la situación de Nazaret. Eso pasó hace meses. La gente aquí es testigo, las que estaban ahí. Eso fue hace meses. Ese video del NIE, que yo estaba explicando que me había cortado el NIE y que estaba cagando y me dolía. Ese video fue hace meses. Y Bárbara lo sacó después del problema de Nazaret. Eso fue hace como ya, yo creo que ya vamos a cumplir casi más de medio año que pasó ese video. Y después de la situación de Nazaret, Bárbara dijo,
vamos a crear. Bueno, mami, beba. Rito. Mamá, me beba. Pero, ay, compré el liner. Entonces me compré esto también. Les voy a enseñar. Esto es como para fijar las cejas y ni que waterproof. Vamos a enseñarlo aquí. Pero nada, me hizo un favor, en verdad. Te amo. ¿Qué? Alondra, es verdad, tú estabas en Toa. Y yo siempre te leo, Alondra. Pero estás bien perdida, Alondra. Yo no sé dónde tú has estado. Estás bien perdida. Yo no me olvido de la cachendosa fiel. ¿Qué popo va? Esto. Mamá. ¿Qué? Mamá, te popo este. Ese es... ¡Ay, no monté corrector! No. Y déjame limpiarlo. Y vamos al otro. Al otro así. Te estoy viendo. ¿Ah? Que te estoy viendo. Ay, tráeme esa cartera. La cartera marrón que está encima del hamper. Mírala allá, me la trae. Que ahí está mi máscara. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no, 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 eso no! No, mi amor, que esas cositas yo las compré, ¿verdad? Porque. ¡Ay! Mira, esto es como bien líquido. Tráeme esa cartera que está mi máscara. Por favor. ¿Ese? Sí, la marrón. ¿Parum? Sí, por favor y gracias, mi amor. Muchas gracias, Nazaret. Muchas gracias. No, mira, allá, mira. Estos pavos. Chavo, nena, esos chavos son para ti, cógelo. ¿Ah? Míralo allá, dame eso. ¿Eso? Sí. ¿Así? Ay, pero es como bien líquido. Jessica, yo también te amo. No, mi... ¿Qué tú haces? ¿Dónde tú estás? Ay, qué susto. Yo y mi hija. Mírala allá. Encima del hamper. La cartera. Mírala allá. Voy a poner mi lipstick. Mamá, es que eso es basura. Pues dame la cartera, mi amor, que está... Déjame montarme mi... Te pásame la cartera. Pásame la cartera. Ay, me voy a sentar así con ustedes, Pablo. Entonces. Un té. Ay. La cartera, esa no es la cartera. Está bien, no, no me lo pases, mi amor. Pero tampoco vas a jugar con eso. Dámelo. Que no vas a jugar con eso. Nazaret Torres, te voy a decir que no, N-O. ¿Qué significa N-O? N-O. ¿Qué significa? N-O. N-O. La pasé bien. N-O. Nazaret. No puedes utilizar eso. No, 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 no. No, no. Te veo. Te veo. Quiero verme colorado. Ay, no, pero.
No, ¿sabes por qué no puedes? Porque estás haciendo las cosas mal. Y si en la vida tú haces las cosas mal, no te van a salir bien. Así que te dije que no. Te dije que no. Aprende desde ahora, Nazaret. Yo creo que sí. Ok. Vamos ahora. Marullo queda en San Juan, en la placita. Queda en la, no puede, mira, pásame la cartera, please, la carterita marrón. Ay, no sale, no me quiero parar. Pero bueno. Vamos a untarnos lipstick. Estoy entre esto. Este está bonito. Nazaré, la cartera marrón. Este. Mi amor, la cartera. Ok, no me pases nada. Está bien. Ah, pues está bien. Si no me quieres pasar la cartera, no me la pases. Está bien. ¿No? No, está bien. No me la pases. No pases. No, está bien. Sí, sí, pásamela. Por favor, sí. Cuando yo le digo que no y después que sí, ahí me la pasa. Gracias. Mamá. Gracias, ¿qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Cartera. Cartera. Mira, guíllate. Mira. Nazaret, desde que ya sabe pasar el control, yo le digo, pásame el control, pásame esto. Eso es bueno porque tú te comunicas y haces. Bota esto en la basura. Con las dos manos. Ven, dame la mano, que tú puedes. A la una. Ay, ay, yo tenía mi máscara, mira aquí. Y una y siete. Espérate, ¿qué te pasa? Ahí, sube. Es verdad, no había nada, no había hate, porque yo como que... Y hecho, yo hacía muchas loqueras también. Yo hacía loqueras ahí, si ustedes me llegan a conocer, en esos lives, se pasaba bien. De madrugada eran los lives así nocturnos, cuando ya Miguel y Nazaret se dormían. Como que vamos al desacao nocturno. ¿Qué haces? Poniéndome la máscara, ¿y tú? ¿Yo? ¿Qué estás haciendo tú? Aquí, favor. ¿Contando, chavo? Sí. ¿Cuánto tienes ahí? Siete. ¿Ya lo son mucho? ¿Qué vas a comprar? Juguete. No hay. Mamá. No hay. No. Pero en la tienda sí hay. Sí hay. Pues no puedes coger muchos juguetes, pues ya tú tienes juguetes nuevos. ¿Ah? Que no puedes coger muchos juguetes, pues ya tú tienes juguetes nuevos. ¿Bebo? Sí. Mucho. Pues mamá, yo monté. Espero que esos cotes me ayuden, esos panty liner. Ah, ok. Porque. Mucho. Porque a mí me da racha esos de como de látex. ¿Tú tienes esta mirada? ¿Ah? Ya. Nos vamos a poner este listo. Estoy entre este. Miren, estoy entre este. Mira. Este, creo que me voy a poner este. Mamá. Voy. ¿Nos llevamos el coche hoy? Sí. Vamos aparte.
Concentración. Concentración. No, látex ex. ¿Cómo, qué pasó? Déjame de esto que se seca. Mira. Mira. ¿Qué? Mira. No, látex no, yo creo que es algo. Mamá. Ay, 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 ay. Que jeje, que se daña. Ay. No te bajes. Espérate, espérate. Espérate, que es que esto se seque y se daña. Nazare, no me sigas abriendo los liners. Esos son los protectores diarios de mamá. Lee los comentarios. Quiero maquillar a Licha. Ayúdame a llegar a ella. Ya, jaca. Ah, pues da la jaca. Vamos a planificar. Pero teta. Pero teta, te hace. Ya. Pero te voy a dar teta ahora, Nazare. Voy. Tú no acabas de desayunar, Nazare. Pero te voy a mantener. Pues déjame ponerme esto. Déjame ponerme. ¿Está duro? Ábrelo, sí, ayúdame. Así que yo necesito tu ayuda, Nazare. Gracias. Mamá, mamá, mamá. Gracias. Muchas gracias. ¡Bravo! Ábremelo, pero con cuidado. Sí. Es para afuera, como que así. ¿Puede? No así, así. Dale, yo la aguanto y tú la... Dale. Así. Muy bien. Ay, a rayo, Nazaria. Está bien, mi amor, lo hiciste bien. Se sí. Partió. Está bien, mamá, no, no, que yo lo voy a usar. Se partió. Dame un break, mi amor, que lo voy a usar rapidito. Déjame verme aquí rapidito. Te voy a dar teta enseguida. Déjame ponerme esto. ¿Has visto mi... Mi polvo, ¿lo has visto? No. Mi polvo no. Ok, vamos a ponernos esto. Este sí era. Vamos a ponernos esto, nunca me lo he puesto, pero vamos a ver qué tal luce en mi ojo. Este sí era. No era. ¿Cómo se ve mi ojo? ¿Les bien. Gusta cómo se ve con...? Es la primera vez que me voy a poner esto. ¡No! ¡No! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! No toques mis cosas, mamá, ya. Estas son cosas de mamá. Coge tu juguete y la cosa de cabra. ¿Cómo se ve con esto? Dígame cómo se ve con esto. Nazaret, no me muevas. Nazaret. ¿Se ve bien con eso? Nazaret, Torres, coge tu juguete. No me muevas. Quédate quieta.
¿En serio qué? Es por dentro del ojo. Dice, cóbrale, mija, que en donaciones tiene como 50 mil. Te equivocas, Jeffrey. Tengo 200 mil dólares en donaciones. Estás equivocadito. Sube esa cifra que es muy poco. Nazaré está así, Nazaré, es que está. No mantiene un teta. Y además, la gente es tan cachigachera que tú vienes a maquillarme. Bueno, no voy a decirlo. No voy a decirlo, pero como yo valoro el trabajo de los demás, yo jamás permito, todas las que han venido aquí a maquillarme, a hacerme el pelo, lo que sea, ellas jamás se han ido sin un dólar de mi bolsillo, porque yo valoro el tiempo, eso de intercambio, de que tú vengas y que sea así. Yo jamás, yo valoro el tiempo y el trabajo de los demás. No soy tú, Jeffrey. Bueno, las maquilladoras que han ido, que me han maquillado y me han hecho, sabrán, pero no voy a decir mucho porque esas cosas a mí no me gusta decirlas. ¿Qué? Se bobó. ¿Pero y por qué lo rompes? ¿Por qué haces eso? ¿Qué pasó? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Qué te sucede? ¿Qué te sucede? ¿Por qué tienes que hacer eso? Eso no se hace. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? No, 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 no. Yo también te amo, pero eso no se hace. ¿Sabes que eso no se hace? ¿Ah? ¿Sabes que eso no se hace? ¿Ah, Nazaret? ¿Sabes que eso no se hace? Eso está mal. ¿Oíste? No, te sientas ahí y me das un break. ¿Sabes que eso no se hace? ¿Lo vas a volver a hacer? No, no lo puedes volver a hacer. Pues te vas a portar bien. No se hace, ¿está bien? ¿Oíste? Dame un abrazo. Te amo mucho. Pero no lo hago, no lo vuelvas a hacer. ¿Está bien, mamá? ¿Sí? Está bien. Ya, ya no llores. Ya. Te amo. El delineador se ve bien, en serio. Qué difícil es la crianza respetuosa. Ana, que sí, que, Nacho.
Literal. ¿Está haciendo live o no está haciendo live? Es igual. Porque no, me estoy maquillando, me estoy preparando para salir. ¿Lo voy a hacer con ustedes o sin ustedes? Ay, claro. Eso se llama terrible 2 años. Y estoy aprendiendo a ser fuerte porque Miguel me dice, Licha, deja de estar siendo tan flexible. Porque yo a veces soy bien suave con ella. Deja de terminar de maquillar. Se ve bien, ok. Ay, yo creo que voy a necesitar un delineante. Le voy a tirar una viandita a esta. Es que imagínate, a tu mai senta todo el día en un live y está cabrón. Nazaret, cabrón es una palabra que vas a escuchar a menudo en Puerto Rico. Es hablando con las amigas, uno se cansa, imagínate hablando sola, la niña ni sabe eso. Ay, Night Charlie, me imagino que eres una de las primeras que le da un iPad a tu hijo. Que lo sientas a ver televisión desde el amanecer, desde que se levantan hasta que se acuestan, porque ay, vamos a lidiar, no quiero lidiar contigo, vamos a darle un teléfono. Yo creo que eres la primera que hace eso y vienes a criticar cuando yo en ningún momento estoy todo un día en un live. Te amo. Sí, esta. No, esta, que es más fácil. Esta tiene que ser. No, esta, la otra no, es más difícil, toma. Entonces, Naychali, si hablamos aquí, creo que entonces todas seríamos, todas nuestros hijos estuvieran cansados de verte a ti en el celular viendo mi live. Ah, eso no lo dice. Tus hijos están cansados, vete y atiende lo que a lo mejor tienen el pañal meado o lo tienen sucio o simplemente no prepararle un healthy meal. ¿Puedes prepararle un healthy meal o prefieres estar aquí viéndome? Segundo, ay, qué bella me veo, me hago mala. Segundo, Naychali, segundo. ¿Cuánto estamos en live? Ay, no sé ni cuánto estamos. Llevamos casi 1 hora. Alistándome, bregando. Es decir, ¿cuántos días tiene? ¿Cuántas horas tiene un día? 24 horas. Antes de tirar comentarios al garete, calcula muy bien lo que estás diciendo, porque eres una tremenda cachivachera. Ok. Ya nos vamos. Nazaret, espérate. Salte ya. Pues vamos a montarte en el coche y déjame la teta tranquila ya. Ya está bueno. También cuando salgamos. Ok, entonces ya estamos terminando. Gente, déjenme, estoy aprendiendo a lidiar con este tapado. Okay. Déjenme en este botar esto. Nazaret Torres, no. No. ¿Qué tú tienes ahí? Ameno. Pero ¿y por qué te voy a dar eso si eso no se puede? Y compórtate, que ya está bueno. Yo me voy a quedar con este outfit que me parezco que es el outfit que tiene Nazaret. Ay, quitarle esto. Vamos a quitarle la chique.
¿Por qué sacas hacia la nena del pecho? Porque imagínate, da teta 24/7, sé mamá 24/7 a ver cómo te vas a sentir. Teta 7. Ya me molestan las tetas, mija. ¿Tú te crees que eso no molesta? Ok. Este es el outfit. Se ve bien el liner, ¿no? Se ve bien. Y me puse iluminador. No se nota. Lo que no sé es porque esto como que se sube. Nazaré, las medias. Medias. Te tienes que poner las medias. Vamos a ponértelas. Polvo en la papada. Se ve blanco. Así. Yo creo que así. Entonces me voy a poner esta cartera. Que es la de siempre, gente, pero me gusta. Y así nos vemos como que algo casual. Déjame ponerme, tengo ya esto, las pantallas. Me voy a poner el mismo collar de siempre, los mismos accesorios. Dime, mi amor. Te lo pusiste muy bien, preciosa, pero te tienes que poner las medias. Ponte mediecitas, mamá, para que no te coja este mal olor. No. Sí, para que no te coja mal olor. O me pongo otro accesorio. No sé. Bueno, déjame dejarme esto. Así, me pongo mi sortija. Estos son los mismos accesorios. ¿Ustedes tienen accesorios así que se ponen todos los días? Esto ya es el uniforme. El accesorio es mi uniforme ya. Y vamos a buscar el outfit hoy. Para... ¿Mamá? Hay que buscar el... Yo te amo más, mi amor. ¿Ya buscaste las medias? Te dije que las buscara. ¿Dónde están las medias? No hay. ¿Sabes si hay medias? Porque tú te las quitaste al lado de la cama. Búscala. Mira, vamos a Morullo. Gracias. Es que monté liner, me voy adulta, ¿verdad? Es que como que a veces me ven como bien nena en persona. Y quiero verme como más madurita. Nazaré, las medias. Nazaré, las medias. Vamos a buscarla. No. ¿Y por qué hiciste este reguero, mi amor? Ah, preciosa. ¿Y tu otra media? Ay, vamos a buscar la otra media. ¿Saben cuál es el problema? Que me tengo que poner espejuelo y no quiero. Pero es que, mano, estoy ciega, gente. Me pongo, no importa si me pongo espejuelo, se ve bien el liner. Dígame. Nazaré, las medias, por favor. ¿Dónde están? Ahí. No, sigas haciendo eso. Ámelo. No, no te voy a dar nada, que eso no es para los bebés. Vamos a ponerte las medias. Así. Te tienes que poner medias, no, mamá. Y yo espero que tu papá haya traído tu bulto. Vamos a ponerte medias para que no te tome mal olor el pie. Vente. Mamá.
¿Sale? Y así puedas jugar en el parque, porque tú sabes que en el parque no te permiten, no te permiten sin media. Nazaré. Ay. A las 3 te quiero en la cama. A la 1. A las 2. 7. 1. 7. A la 1. Yo quiero a Nazaret en la cama ahora. Ahora. Ahora, ahora. Yo no sé por qué Nazaret no está en la cama. A la 1. Quiero Bipi. A la 1. Vamos a ponerte esto. Quiero Bipi. No, eso es cuando estás con Brayden. Eso es cuando estás con Brayden. ¿Ah? Eso es cuando estás con Brayden. Ahora no. ¿Ah? Cuando veas a Brayden, lo ven junto. ¿Junto? Sí. Brayden. Sí. Brayden. Brayden. Qué hermosa estas medias. Gracias. De nada. Te ayudo. No. Tú puedes. Déjame pasar el texto. Claro que tú puedes. Déjame ver si, sí, porque yo tenía un pinche tuyo, está en la cocina. Dios mío, señor, pero ¿y por qué ya sé que es así? Sí. Te lo estoy haciendo suavecito. Por eso, si te deja, es rápido, rápido ya. Y nos vamos, nos vamos. Mira, así, rápido, cuenta hasta el 10, cuenta hasta el 1, cuenta hasta el 3. Ya. Ay, Dios mío. El pinche. El pinche. Mira, el coche. Sí. Pues si te peinas, nos llevamos el coche, ¿sí? Mira el ticket que me dieron, mira el ticket que me dieron. ¿Te acuerdas que ayer te estaba contando que me pararon los policías? Ajá. Me pararon los policías a darme un ticket porque no tengo el bumper. No. Sí, pues yo le expliqué. La policía. Me paró la policía, nena. Nena, sí. Ay, Acho, sí. Se te tortaron. ¿Me qué? Se tortaron. Sí, pero fue nada más a decirme que tenía que poner el bumper y me dieron el ticket. Y allá yo. Me piden la licencia y me dan el ticket. Y allá yo. Y allá yo. ¿Qué pasó? Mamá, mira, ¿qué pasó? Mamá, ¿qué pasó? Dime. ¿Qué pasó? Que hay que ponerte esto. ¿Y viste el ticket? ¿Qué dice ahí? Dime qué dice. El perrito está en el calcí. ¿Ah? ¿Que dejaste el perrito? No. Sí, es porque está en el calcí. ¿Así? Sí. Dame sacarte un poquito aquí suavecito. Ah. ¿Ves? Lo tienes ahí. ¿Mm? Lo tienes ahí suavecito. Es nada más meterte esto rápido. Es suavecito. No te va a doler ni nada porque es el shock. El shock no duele. Lo que duele es cuando es algo seco. Pero está mojadito. Así. ¿Mojadito? Está mojadito. Está en la esquina, está en la esquinita. ¿Ves? ¡Tadita! Sí, ¿ves? Mira el moco. ¿Viste que? ¡Ay! No puedes tener moco en la nariz. Tienes que siempre mirar limpiecita, porque eso afuera se ve feo. ¿Feo?
limpiecita. En la nariz siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Una niña bien portadita, limpiecita, aseadita y peinadita, hermosa. Y cuando vaya al parque se restriega con la arena, juega y salta. ¿Verdad que sí? Y Brayden. Brayden, pues está en su casa. Hay que llamar a papá, a su papá. A José, para ver si está con Brayden. ¿Hoy va a ser un buen día? Sí. Dilo, hoy va a ser un buen día. Dilo. Dilo tú, hoy va a ser un buen día. Así un buen día. Hoy va a ser un buen día. Así un buen día. ¿Hoy va a ser un qué? Un buen día. Y somos bellas. Somos bellas. Que todos tengan... Déjame con claridad. Que todos tengan un hermoso día, que la pasen muy bien. Gracias por acompañarme en el make-up, en la preparación de hoy. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un excelente día. Recuerden decretar que hoy vas a tener un excelente día y que nada ni nadie te va a quitar las ganas de seguir luchando, esa sonrisa hermosa que te hace lucir espectacular e increíble. Así que adiós, adiós, que tengan un excelente día. Adiós. Adiós.